Así es, don Eduardo, como usted está observando en estos instantes, dos empresas de transporte, usted bien lo apunta, la Entramevas y la Catul Express. Estos recorren todo lo que es el área del centro, Barandillas, también pues otras zonas aledañas. Estos autobuses, déjeme decirle, estas dos rutas, desde ayer ellos pues estaban anunciando que iban a tener un paro. Lo que nos han informado extra cámara, porque obviamente cuando hay paro de transporte generalmente la delincuencia está involucrada, y es que les estarían solicitando pues un incremento bastante fuerte en el pago que ellos realizan a las diferentes estructuras. Eso ya no es ningún secreto que diferentes empresas pues pagan. Pues entonces les estarían solicitando a ellos un monto más elevado. Las empresas son Entramevas. Usted está observando, aquí están todas las unidades estacionadas. Algunos otros pues solamente fueron a recoger los autobuses, pero los han traído aquí a la Gran Central Metropolitana de Transporte en forma de protesta. No sabemos pues si ya las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas tendrán conocimiento. Vamos a tratar de acercarnos por acá, vamos a movilizarnos un poco hacia otro costado. Sabemos que no, muchos de ellos pues no hablan en cámaras, ¿verdad? Pero vamos a tratar de obtener tal vez alguna reacción fuera para poder tener reconocimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos piensan? Vamos, voy a mover por acá, compañero Mengíbar. Vamos a enfocar para ese otro costado y solo vamos a tratar de dialogar por aquí con algunas, con algunos de los conductores. Bueno, estimado, extra cámara, no lo vamos a enfocar a la cámara. ¿No están laborando este día? No. No. Todo, igual que la Catul, tampoco trabaja. Tampoco. ¿Cuántas horas más o menos van a estar así? No depende de ustedes. No. Bueno, un poco herméticos, es de entenderlos. Solo nos han dicho, estamos parados, nos dijo el señor. No quiere brindar mayores detalles. Así que así se encuentra la situación. Todas las unidades en estos momentos aquí paralizadas. Las que recorren todo el sector también de la Guadalupe, la Villa Florencia, no están laborando. Así que aquí pues cabe el accionar rápido de parte de las autoridades para poder intervenir. Esta no es la primera vez que estas dos empresas se paralizan, don Eduardo. Carolina Cecia, no es la primera vez. Es una de las empresas, podemos decir, que en los últimos meses ha sido bastante presionada, como le digo, por estructuras criminales para poder ir incrementando lo que es el pago que ellos realizan por extorsión, por poder circular por las diferentes colonias. Si ustedes no tienen consultas con las imágenes del Toro Mengíbar, voy a regresar con ustedes al estudio. Bien.